Desde Mezco han dado a conocer su nueva figura del Joker de la Edad de Oro de 112 Collective. La figura a escala 1.12 vendrá con ropa suave, múltiples cabezas y manos, además de una serie de trucos para hacerle a Batman. La venta al por menor cuesta $90 y saldrá en el verano estadounidense del 2024. Desde Pure Arts dieron a conocer dos nuevas estatuas de escala 1.8 de Superman y Batman, las cuales están fundidas en una mezcla de ABS y PVC. Superman se basa en el arte que le diera décadas atrás John Byrne y mide 12 pulgadas de alto, mientras que Batman mide 11 pulgadas de alto con un look basado en el arte de Neil Adams. Las estatuas tienen un precio de $89.99 cada una, con una fecha de lanzamiento para ambas prevista para enero de este 2024. DC ha dado a conocer la continuidad de Dawn of DC, que diera inicio en el corriente 2023, para el 2024 iniciarlo con tres historias que se irán formando desde ahora en el siguiente crossover de la editorial, Titans Beast Wars. Todos los superhéroes, como los supervillanos, lucharán por conservar su humanidad o correrán el riesgo de convertirse en versiones animales incontrolables de sí mismos, anuncia DC en un comunicado respecto a este evento de los titanes, donde tendremos las colecciones de Batman, entre otras, formando parte. Será así como en estas historias veremos las presencias del Batman de Sur en AR, Amanda Waller creando un nuevo Suicide Squad con Dreamer y la llegada de Brainiac Queen en Superman y Action Comics. En el especial Titans Beast War Metropolis se nos dice que Amanda Waller y Dreamer crearán un nuevo equipo de Fuerzas X con algunos de los villanos y héroes más conocidos y poderosos de DC. Si bien los miembros de este nuevo equipo todavía siguen siendo un misterio, es casi seguro que traerán un caos masivo al universo de DC. Los tortuosos planes de Amanda y Dreamer comenzarán en Action Comics 1060 y en este mencionado especial, ambos disponibles el 12 de diciembre del 2023. Mientras que por su parte, en Batman, en la colección principal del encapotado, se nos dice que el plan de respaldo mal pensado de Bruce Wayne, el Batman de Sur en AR, continúa su reinado de terror en Batman 140, en la historia Mind Bomb. Sur en AR finalmente revela su siniestro plan para su búsqueda de justicia. El Caballero Oscuro no solo tendrá que lidiar con su malvado homólogo, sino que también enfrentará una batalla brutal con su mayor enemigo, el Joker. Y en la historia de 2024, Prisiones Oscuras, que se desarrollará entre Batman 145 y 148, Bruce se reunirá a regañadientes con alguien de su pasado para tener siquiera una oportunidad de derrotar a Sur en AR. Y por último, en lo que refiere al mundo de Superman, tenemos la historia de 6 partes House of Brainiac, que tiene lugar tanto en Superman como en Action Comics, donde la reina Brainiac hará su debut. La historia no solo enfrenta al Hombre de Acero contra el Lobo, Brainiac y los Linternas Verde, sino que también contra su propia familia. DC Comics también tiene reservado un one shot especial para los fanáticos con Superman y Brainiac. David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, estuvo realizando una extensísima charla hablando de varios temas, entre ellos los que refieren al mundo de los videojuegos, con una empresa que tiene en su haber muchas franquicias que han tenido buenos y malos ratos en el gaming. Por esto mismo es que desde el estudio buscarán encaminarse hacia algo más que concreto, con Zaslav apuntando a los juegos como servicio, es decir, del estilo Fortnite, donde una propuesta puede ser lanzada en cierto año pero seguiría activa en el venidero tiempo mediante actualizaciones y demás cosas de ese estilo.
Zaslav hizo mención a la oportunidad que tienen contando con 11 estudios de videojuegos trabajando para ellos, en varias franquicias como Harry Potter o la misma DC, recordando que a finales del año pasado se lanzó Gotham Knights por parte de Warner Bros. Montreal con recepciones mixtas, mientras que Rocksteady está realizando su Suicide Squad Kill the Justice League, que se retrasó hasta un tiempo indefinido por las muy malas recepciones que tuvo su trailer gameplay meses atrás. Y por último, Monolith se encuentra desarrollando un juego de la Mujer Maravilla del cual se sabe casi nada. Casey Bloys, jefe de contenido de HBO Max, estuvo hablando durante un evento de programación celebrado en la ciudad de Nueva York sobre la aparente fatiga que hay sobre varios productos, específicamente sobre los relacionados a los superhéroes, con él comentando su punto de vista de esto. No sé si se trata necesariamente de fatiga tanto como de uniformidad en la narración. Sería entonces como luego vendría una pregunta referida a la serie The Penguin que protagonizará Colin Farrell, con él tomando de ejemplo esta para demostrar las diferencias de productos que puede entregar DC. Creo que la clave, incluso dentro de DC, es tratar de contar diferentes historias en diferentes estilos, no intentar hacer el mismo programa una y otra vez. Yo diría que Peacemaker es un programa muy diferente en cuanto a tono a The Penguin. Entonces no hay uniformidad en la narración y creo que eso ayuda. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que al continuar con su relato puso de ejemplo a Marvel, casi diciendo que ellos hacían siempre lo mismo. Desafortunadamente, Marvel, por muy buenos que sean sus programas, probablemente han habido muchos. Esa es una de las ventajas que tenemos en Warner Brothers. Es que no se trata solo de un conjunto de historias, hay muchas historias a las que puedes acudir. Durante el evento Geek Week, Netflix ha dado a conocer el primer tráiler oficial de la serie Dead Boy Detectives, o Los Detectives Difuntos para su doblaje, aunque hay partes que Dead Boy lo traducen como muerto. Bueno, la cual estrenará recién en 2024, todavía sin una fecha concreta de estreno anunciada. El adelanto nos muestra a Edwin, interpretado por el actor George Rextreu, y Charles, interpretado por el actor Jaden Rebry, dos jóvenes que tienen una agencia de detectives muertos, encargados de resolver misterios sobrenaturales, aprovechando la conexión que estos tienen con este mundo, ya que ambos son fantasmas. Asimismo, el adelanto nos muestra a Crystal, interpretada por la actriz Cassius Nelson, uniéndose al dúo, con ella ayudándolos en sus misiones aprovechando sus poderes psíquicos. El tráiler, lleno de acción, nos deja en claro el estilo que tendrá el show, que estará ubicado en el mismo universo que la serie de Sandman, que también se emite en Netflix, siendo algo que Neil Gaiman, involucrado en ambas propuestas, confirmó meses atrás, y también siendo esta una de las razones de por qué la serie pasó de HBO Max a Netflix. Con razón de la finalización de la huelga de actores en los Estados Unidos, varios actores han vuelto a brindar entrevistas, como así también a usar sus redes sociales para hablar de diversos proyectos en los cuales están trabajando. Entre ellos se encuentra David Harbour, quien le dará vida a Frankenstein en la serie animada Creature Commandos, el primer proyecto del nuevo universo de DC de James Gunn, comentando sobre este personaje y su deseo de llevarlo a algo más grande, destacando en primer lugar un gran guion. Los guiones son realmente buenos, lo que grabamos es realmente genial. He visto el arte, James es un genio. Creo que va a ser realmente divertido y realmente emocionante, y abre una puerta completamente nueva al universo de DC sobre cómo estos personajes ocuparán el mundo. Me gusta el concepto de live action y dibujos animados de ida y vuelta. Justamente esto es algo de lo que luego habló largo y tendido, mencionando que está completamente dispuesto a darle vida a su personaje
en el formato live action sin problema alguno. He usado prótesis antes en películas, como en Hellboy. Definitivamente estoy dispuesto a hacerlo. Me encanta contar grandes historias que a la gente le encante. Estoy muy feliz de volver a trabajar. Quiero decir, no sé cómo lo hacen hoy en día. Se siente como si Mark Ruffalo simplemente se pusiera algunos puntos en la cara para Hulk. Pero no sé cómo lo harán. Por otro lado, también hablando de la serie, el que habló fue su máximo encargado, James Gunn, el cual se hizo eco de un rumor que hablaba de un supuesto retraso para esta producción de Max, con él dejando en claro que esto no será así. Como dije en otro sitio, Creature Commandos ha sido grabada y está siendo animada, se ve increíble, y se lanzará en 2024 como siempre. Realmente me encanta. Noticias cortas. El actor Jack White, que le da vida a Superman en la serie My Adventures with Superman, volvió a confirmar algo que ya sabíamos de hace un par de semanas, que se está ya produciendo la segunda temporada de Superman and Lois. Recordemos que justamente este anuncio viene por el lado de la finalización de la huelga de actores, ahora con el actor finalmente pudiendo hablar de esta noticia. Justamente a razón de la finalización de la huelga de actores, también James Gunn dio a conocer que, a pesar del retraso que hubo en cuanto a esta huelga, la fecha de estreno de Superman Legacy del 11 de julio del 2025 no se mueve. Y sigue siendo esta entonces la fecha de estreno del próximo gran film del Hombre de Acero. Desde diversos lados dieron a conocer la portada para las versiones físicas de la próxima película animada de DC Comics, Justice League Crisis on Infinite Earths Part 1, la cual será nada más y nada menos que el comienzo del final del conocido por todos Tomorrowverse. Esta semana también se dio a conocer que DC dirá presente en la Comic Con Experience, donde se esperan varios anuncios, como por ejemplo vamos a tener un panel del anime Suicide Squad Isekai, del cual tuvimos un teaser hace ya un par de meses atrás. El guionista Mike Serizano dio a conocer que estuvo trabajando en una serie de Booster Gold, la cual iba a estar siendo desarrollada dentro del DCEU y que la misma iba a estar conectada directamente a la película de The Flash, con el actor John Rogers siendo el elegido para interpretar a este personaje. Lamentablemente el proyecto no llegó a nada, como ya sabemos en el mundo de Warner Brothers, y ahora ya se está desarrollando una nueva serie de Booster Gold, pero dentro del nuevo universo de DC de James Gunn. Esta semanita también dio vueltas por muchos lados que el guionista John Logan sería el encargado de justamente escribir la historia de la película Batman The Brave and the Bold del nuevo universo de DC. Entre sus créditos encontramos películas como por ejemplo Gladiador, entre muchas otras. Lamentablemente no se dijo nada más del tema, más allá de que aparentemente estaría casi confirmado. En una noticia bastante rara de esta semanita también, en lo que es el video presentación de James Gunn del nuevo universo de DC, la parte donde habla de la serie Lanterns, que va a tener a Jon Stewart y a Hal Jordan como sus máximos protagonistas, vemos que se ha cambiado el nombre a Precinct Earth, lo cual se traduciría como Tierra Precinto, el cual es un término que no es muy familiar en el universo de DC, así que no sabemos si esto ha sido o un tiseo de algo a futuro, un aparente subtítulo de esta serie, o solamente un error de tipeo. Por último, según informan desde Popverse, DC Comics anunció recientemente que el segundo número de Superman, The Last Days of Lex Luthor, ya no saldrá en diciembre como se planeó originalmente y ahora no tiene una fecha de lanzamiento específica en ser anunciada. Desde los editores revelaron su calendario de publicación actual para principios del 2024 hace un par de días atrás, con el libro no apareciendo allí, lo cual significa que actualmente no llegará ni siquiera a las tiendas de cómics o de manera digital, ni siquiera o al menos hasta el mes de febrero, sino quizá se va a seguir retrasando.
Merry Little Batman será una película animada a estrenarse el próximo 8 de diciembre para la plataforma Amazon Prime, luego de que HBO Max decidiera no querer darle aire a este proyecto. Apareció entonces la otra plataforma para comprar los derechos de la misma e invertir el dinero que restaba para finalizarlo. Tras algún que otro tiempo atrás mostrarse un vistazo con un par de imágenes y un póster, ahora la revista Entertainment Weekly ha decidido dedicarle un buen espacio en su más reciente número con varias imágenes de Batman, Damian Wayne, el Joker, el acertijo y el Batimóvil, dejando ver aún más la estética que tendrá este especial. Pero asimismo, el medio tuvo la oportunidad de hablar con el director Mike Roth, quien comentó sobre la decisión de contar la historia desde los ojos de Damian Wayne. Al ser una historia navideña, contarla a través de los ojos de un niño parecía apropiado. Decidimos rebobinar la naturaleza atrevida de Damian Wayne a una edad en la que era más inocente y tenía los ojos muy abiertos. La idea de un niño pequeño en esta gran ciudad aspirando a ser como su padre Batman fue un punto de partida realmente divertido. Nos dio el corazón y la comedia que estábamos buscando y abrió la ventana a una Navidad en Gotham City como nunca antes lo habíamos visto. El enemigo de esta propuesta obviamente será el Guasón, mencionando la inspiración que tomó de El Principito de 1974. Está muy inspirado en la interpretación de Bob Fosse en La Serpiente en la versión de 1974 de El Principito. Nuestro Joker es un enemigo perfecto para un niño, porque él mismo es básicamente como un niño grande y gruñón, persuasivo, astuto y propenso a tener rabietas de ira rápida e irracional. A comienzos del mes de noviembre actual, la plataforma streaming Netflix anunciaba que 8 películas del DCEU serían incluidas a partir del 1 de diciembre en su galería de filmes, siendo estas: Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, Wonder Woman, Wonder Woman 84, Birds of Prey, Suicide Squad y The Suicide Squad, ni más ni menos. Esto hizo que desde varios lugares quieran reflotar el viejo rumor de que la plataforma de la N roja iba a comprar el DCEU, denominado también Snyderverse en parte, para continuar con el universo que diera inicio a Zack Snyder años atrás, ahora con ellos teniendo completa libertad. Pero, tras ver el rumor que fue retornando y creciendo, quien decidió salir a aclarar los tantos fue David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, mencionando que en sí esto no era otra cosa más que un tema monetario, con DC por completo estando bajo el ala de su estudio y nadie más. Hay una gran cantidad de contenido que no se consume mucho en HBO Max, en Max. Las propiedades de DC pueden aparecer en otros lugares, pero la biblioteca completa solo estará bajo el paraguas de Warner Brothers. Es decir, para aclarar, que Netflix solamente ha pagado por tener los derechos de retransmisión de estas 8 películas y no ha puesto dinero por los derechos de los personajes o por esas versiones de esos personajes ni nada por el estilo. Simplemente esta, como otras que vendrán más adelante, es una negociación para ganar dinero en algo que quizás genere más dividendos en otras plataformas por fuera de HBO Max, donde no está ingresando una buena cantidad de dinero por cada una de estas producciones. Y tal y como les mencionaba anteriormente, utilizando sus cuentas en redes sociales, el sindicato que reúne a los actores de Hollywood, SAG-AFTRA, ha dado a conocer que tras una lucha dura contra los estudios por temas relacionados al uso de las inteligencias artificiales y la paga hacia quienes protagonizan series, películas, etc., ha terminado la huelga de actores, después de meses que han sido más que movidos en todo sentido. Esto lo dieron a conocer en un extenso comunicado donde comentaron escuetamente cada logro que pudieron conseguir tras unas arduas negociaciones, obteniendo beneficios de salud y del streaming, entre otros.
En un contrato valorado en más de $1,000 millones, hemos logrado un acuerdo de alcance extraordinario que incluye aumentos de compensación mínima superiores al patrón, disposiciones sin precedentes para el consentimiento y la compensación que protegen a los miembros de la amenaza de la inteligencia artificial y, por primera vez, establece un bono de participación en streaming. Nuestros límites de pensión y salud se han aumentado sustancialmente, lo que aportará un valor muy necesario a nuestros planes. Además, el acuerdo incluye numerosas mejoras para múltiples categorías, incluidos aumentos de compensación enormes para los artistas, intérpretes o ejecutantes, y disposiciones contractuales críticas que protegen a comunidades diversas. Y de esta forma, como era de esperarse y como les venía mencionando en el video, al instante de que este comunicado llegó a las redes sociales, el mundo de las noticias y los rumores se reactivó con varias novedades cortas que se dieron a conocer. Por un lado, en el caso de una película que ya les mencioné anteriormente, que es Superman Legacy, que va a estar siendo dirigida por James Gunn. Como les decía, el mismo Gunn confirmó que se mantiene la fecha de estreno del 11 de julio de 2025 con un rodaje que se dice daría inicio en el mes de marzo del 2024, mientras que también se menciona que el actor Skylar Gisondo habría sido el elegido para interpretar a Jimmy Olsen, además de que el próximo cast en ser anunciado sería el de Lex Luthor. Por el caso de la serie de Penguin, protagonizada por Colin Farrell, esta volvería a la brevedad a sus grabaciones. Ya hay una foto del mencionado actor retornando a Nueva York, listo para grabar ya de inmediato y retornar a un rodaje que tuvo que frenarse de manera inmediata, ya que estaban en pleno rodaje cuando les cayó la huelga. Mientras que en última instancia, como les mencionaba también de la película The Brave and the Bold, se dice que está en unas etapas muy iniciales, ya que el mismo director de esta producción, Andy Muschietti, está muy enfocado, o mejor dicho, se va a enfocar en primera instancia en la serie precuela de la saga It que se va a estrenar por HBO Max. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like, y si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube. Puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Ko-fi. Nos vemos en un próximo video.